Zúñiga, viaje por el mundo. Estamos en la isla Guyucuy, algo así. Y bueno, pasa nomás. Y bueno, me llamó mucho la atención porque es un monasterio donde viene el Papa a rezar, que no es algo raro, pero lo hace en secreto, significa no lo diga a nadie. Y bueno, ya sabemos que estamos en una transformación tremenda en el mundo y todas esas luchas de corona, de Ucrania, tienen tamaño bíblica. Y claro, aquí tenemos la evidencia, aquí estamos de los requisitos bíblicos hoy, la mascarilla en esa lucha. Anda a saber qué es. Bueno, ahora vamos al monasterio Yulu, que es justamente donde rezan musulmanes, cristianos y el Papa. Algunos no en secreto y otros en secreto. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, estuve adentro de ese monasterio, hubo imágenes de San Jordi, San George, San Piqueo, que es el que mató a la bestia, y muchos candelabros, así, iconos de oro, como se conoce en iglesias católicos, ortodoxos griegos, hubo escritura en griego. No quiso filmar mucho adentro. Y bueno, ¿qué es el secreto de ese monasterio? Bueno, voy a adivinar. Yo cuando subió aquí, un hippie me miró, me habló en turco y él vendió reliquias así. Y lo dijo que Türkçe bilmiyorum, que no habla turco. Y él me respondió, the courage to be, el coraje de ser, claro. Cuando que la gente te pregunta, ¿cómo estás? No importa si estás bien o si estás mal. Lo que importa es que estás y tienes el coraje de ser. Bueno, eso fue otra receta de Don Hugo Chelsea Plata. Viajos por el mundo. Nos vemos a la próxima. Y atrás tiene la hermosa vista de Istanbul, Bizanz, Constantinopla. Bueno, hacia Europa. Bueno, aquí hay un brillo raro en el mar. Bueno, aquí atrás, la bandera de policía, encontramos esa roca. Según la historia, ese monasterio se hizo porque sonaban campanas de la roca misma. Y aquí la gente venían a pegar azúcares y velas a esa roca. Alguien puso una planta. Bueno, así es. Esto también es llamativo, que en esta muralla ponen todo maderitas que alguien juntó y lo colocó aquí. Bueno, ustedes saben que la historia de las religiones siempre se pusieron los templos arriba, los lugares santos de las religiones antes. Pasó eso en Europa, donde las iglesias se construyeron arriba los lugares santos de los celtas. Y bueno, puede ser que también tenemos un gran cambio de religiones. Aquí ya la nueva religión puso su santuario. Aquí arriba la misma roca, que lo ponemos atrás, a ver, las antenas del gran señor Google, que
que va a estar probablemente la nueva religión dominante en ese mundo, y usan los mismos lugares sagrados para poner sus anclajes. Y bueno, estamos curiosos a dónde nos lleva ese gran cambio. Y bueno, un saludo desde una isla en frente de Istanbul. Algo que también me llamó la atención es que la gente colocan hilos que se pudo comprar abajo, se pudo comprar hilos, y es como que lo atan en el monasterio y después bajan con el hilo. Ese hilo que vemos ahí, cuando yo subió, no estaba. Y bueno, anda a saber para qué es, pero es algo raro. Bueno, y como siempre, en las plantas se ven muchos hilitos chiquitos.